Bueno, este curso es a partir de cuarto año de bachillerato, cuarto, quinto y sexto, o sea que con el nivel de ciclo básico ya pueden ingresar desde la UTU o de cualquier otro ciclo básico, y por eso completa todo el bachillerato, pero con materias específicas de administración. ¿Qué materias tiene este curso, por ejemplo, así que lo hace diferente? Bueno, tiene los 3 años de contabilidad, que es muy buena base para la facultad de contabilidad, para la inserción laboral. Tiene introducción a la administración y organización, que les permite también ver lo que es planificar, organizar, todas las funciones que tiene una empresa, ven lo que es producción, tiene una materia específica de comercialización, tiene bases documentales que les permite al alumnado manejar toda la documentación, títulos, valores, cheques, en forma teórica y práctica, ¿no? Tiene, bueno, derecho, informática, gestión empresarial en todo el nivel. Entonces, les brinda un área bastante amplia de lo que es lo laboral y para hacer otro tipo de estudio, ¿verdad? Uh-huh. Tiene recursos humanos, recursos, se ven, ¿no? Los recursos uh-huh. humanos, recursos financieros, entonces salen con una idea de lo que es un sueldo, de lo que es los capitales, lo que son todo el movimiento en una empresa, ¿verdad? Uh-huh. No, y además otra cosa que he notado que en cada exposición de UTU, que cuando se culmina el curso, el cierre es con un proyecto en el cual deben justamente armar una empresa, ¿no? Contanos un poquito cómo es eso. Bueno, eso del proyecto final es la verdad que es muy lindo, es una linda experiencia para todos. Generalmente los profesores quedamos realmente asombrados de lo que nos muestran y la inventiva de los chicos, porque justamente presentan con su experiencia de los 3 años un proyecto que consiste en hacer un emprendimiento lo más real posible, ¿verdad? Y aplican todas las materias de los 3 años. Es un emprendimiento generalmente económico, puede ser social también, y ahí nos muestran todo lo aprendido en esos 3 años. Uh-huh. Y realmente ellos nos muestran lo que aprenden y estamos seguros de que son capaces de hacerlo ahí y hacerlo afuera. Lo pueden llevar a la vida real porque realmente muestran las capacidades que ellos tienen, las aplican todas las herramientas que se les brinda la UTU, y estoy seguro que si ellos lo aplican afuera, en la vida real lo van a lograr. Y sí. Si no lo aplican, bueno, lo van a aplicar en lo laboral, en el estudio, porque realmente se llevan unas herramientas muy muy buenas. Uh-huh. Es un curso bastante completo, ¿verdad? Para esto que estamos hablando. Exacto. Ideal entonces para los que quieren continuar con el tema de administración de empresas, y también la continuidad educativa, ¿no? Para hacer otras carreras, también es como que tiene una buena base. Exactamente, y además no es solo para los jóvenes, es para los jóvenes y los no tan jóvenes, uh-huh. aquellos que se les quedó por el camino y no han tenido la oportunidad de estudiar y después dicen, ay, capaz que podría hacer algo y en su momento no pudieron por X motivo. Pueden insertarse en la UTU, no depende de la edad, hay de todas las edades, y es bueno estudiar a cualquier edad. Así que los esperamos a los jóvenes que quieran seguir estudiando y a nosotros también.